Aquí viene, le tira, saca un patazo largo al jardín central, va atrás Víctor, sigue atrás, la bola se va elevando. Y la bola se fue de home run. Se tira un patazo alto, largo al center field, va atrás, se va. Sí, home run por el center field. En el primer inning. Y ahora va el segundo, se va. Y home run. Con el juego 5-1. Lanzamiento bajo, lo golpeó con enorme fuerza. Cayó bien lejos. El comité de recepción. A Valle le dieron dos jonrones en todo el campeonato. Hoy le han dado dos, los dos de Linares. Hoy en Hablando de Deportes, jonrones de Omar Linares a pitchers del equipo Cuba. Sí, jonrones de Omar Linares de 1986 al 2000. Contra lanzadores que hicieron equipos Cuba. Y verán jonrones desde Luis Tisser hasta Omar y Romero. Por todas las regiones del país. Pitchers zurdos. Derechos estelares y que al menos hayan hecho un equipo Cuba. Y es que Omar Linares, de sus 404 jonrones que dio en series nacionales, el 46% se lo dio a pitchers de equipos Cuba o que llegaron a 100 victorias al menos. Aquí verán, por ejemplo, 4 jonrones a Lázaro Valle. Yo me maravillo, como ahora todo el mundo dice, que Linares no le bateaba, que no le daba jonrones. El mismo Valle ha tenido expresiones más o menos en el sentido que Linares no era tan difícil, que otros como Pacheco y otros le eran más complicados. Bueno, aquí van a ver 4 jonrones tremendos a Lázaro Valle. Uno con un lanzamiento tremendamente difícil, bien incómodo, nasty, bajito afuera, un slider de Duque Hernández. Tremendo jonrón que le dio. Jonrones a De La Torre, a Angelio Gallo Díaz, a Rolando Arrojo 2, a Ormari Romero 2, a José Ibar. Repito, a pitchers de equipos Cuba. Bueno, el Duque Arrojo fueron grandes ligas y varios de ellos tenían de todo para ser grandes ligas. Jonrones por las tres bandas. Y es que Linares, el 40% de sus jonrones fueron por el field, pero el 33% por el center y el 27% por el right. Tremenda fuerza. Yo me maravillo como ahora todo el mundo habla de él y habla que no era ese gran pelotero, que no era ese gran bateador y que no lo bateaba ni a este, ni a fulano, ni a mengano. No. Y lamentablemente no puedo poner todo lo que tengo, ni lamentablemente tengo todo lo que hizo Linares y otros no, pero en este caso estamos hablando de Omar. No existe grabación, pero aquí verán hoy 21 jonrones de Niño Linares a pitchers de equipo Cuba. Así que nada, comenten, debatan este programa, verán las cabillas de Linares a estelarísimos del box y en momentos clave, por cierto, y contra lanzamientos muy difíciles. Falta poner a piches que fueron después de Grandes Ligas, ¿ok? Un abrazo, los quiero. Único jugador cubano que en 2 años consecutivos batea sobre 400. Es un muchachito todavía. 18 años. Ahí suelta, le tira un batazo. Aquí está, lanzamiento a la altura de las letras. Javier Méndez ni se movió. ¿Dónde cae la pelota? Batazo que tiene que haber recorrido unos 420 pies. Enorme. Un segundo home run. Bateador que ha convertido los 400 en algo cotidiano. Hombre, joven,
niños. Ahí estaba preparado Riscar, le tira, saca un batazo largo por el right field, va atrás el right field, la bola se va elevando y la bola se fue de home run. Miren ustedes esta conexión. Por allí mismo, por encima de la valla se fue. Un batazo elevado entre el epicentro, lo profundo, la pelota se va y se fue de jonrón. Cuadrangular de Omar Linares. Una bola a la altura de las letras y la devolvió Omar Linares a lo profundo y se va arriba a Pinar del Río. Ya entró Rogelio García González. Está dando la vuelta al cuadro Omar Linares. El juego se pone 3-2 a favor de Pinar del Río. Luis Tizer está también en el bullpen ahora por Serranos. Realmente se equivocó, ven ustedes, a la altura de las letras. Había lanzado el anterior lanzamiento, se lo había hecho muy bien en la esquina de afuera. Bueno, no se movieron ni Jorge García ni Fausto. Desde que salió. Además, la elevación que llevaba era jonrón amplio. Va a estar como relevista de ahora en adelante. Le tiene un batazo largo, largo, enorme. Y la bola. Se... Se acreditó punto por juego salvado. Le tiene un batazo alto, largo al center field. Se va. Se fue. Home run. Enorme. Para Omar Linares. Su séptimo de la campaña. Le dio en el mismo centro la pelota. Qué clase batazo. Estrada. Bueno, la vio pasar, no se apresuró, sabía que no tenía remedio para él. No, desde que salió. Aquí está el swing. Leonel García. Viendo juvenil. Peor. Sí. 3-2. Le tira con batazo grande al jardín central. Atrás va Javier Méndez. Corre mucho Javier la pelota. Se fue de jonrón por el jardín central. Cuadrangular de Omar Linares. Le tira batazo, alto, largo, se va, y se fue. Ande este playoff larguísimo, pasó entre los 380 y 400 pies. Dos strikes, una bola. Aquí viene, le tira, saca un batazo largo al jardín central, va atrás Víctor, sigue atrás, la bola se va elevando. Y la bola se fue de home run. Home run de Omar Linares con las bases llenas aquí en el tercer inning. Tremendo batazo acaba de dar Omar Linares. Ya hablábamos de la situación importante para Pinar del Río. Saber aprovecharla, ha limpiado las bases. El niño prodigio de Pinar del Río. Viene... Tira matazo, alto, largo, al center field, va atrás, se va, y jonrón por el center field. Jonrón de Linares. La sacó por encima de los 390, su primer jonrón en el playoff. Bueno, se desquitó Linares, que allá en el latinoamericano le había conectado un solo hit en tres veces al bate a Lázaro Valle, con un boleto que por cierto fue intencional.
Le da un tremendo batazo por el jardín central. La metió en el antiguo bullpen. Honronazo de Linares. Con el juego 3-1, favorable a Pinar del Río. El niño Linares disparó jonrón por el center field en el primer inning. Y ahora va el segundo, se va. Y jonrón. Con el juego 5-1. Lanzamiento bajo, lo golpeó con enorme fuerza. Cayó bien lejos. El comité de recepción. A Valle le dieron dos jonrones en todo el campeonato. Hoy le han dado dos, los dos de Linares. Del estadio en pie, la bola vuela alto, que se va, que se fue. Si el fuego Miami, La Habana, la gloria, el béisbol es la vida, la eterna memoria. Honrón, del estadio en pie, la bola vuela alto, que se va, que se fue. Honrón, del estadio en pie, la bola vuela alto, que se va, que se fue. Si el fuego Miami, La Habana, la gloria, el béisbol es la vida, la eterna memoria. Honrón, del estadio en pie, la bola. Y en el atletismo hay pistas rápidas también, que se hacen muy buenas marcas. Le tira una bola alta, saca un patazo alto, largo, pero de fil, va atrás de fil, la bola se va elevando. Y la bola se fue de jonrón. No lo perdonó, tercer jonrón que le da a Omar a Valle. Jonrón, del estadio en pie. La bola vuela alto, que se va, que se fue. Si el fuego Miami, La Habana, la gloria, el béisbol es la vida, la eterna memoria. Honrón, el estadio en pie. La bola vuela alto. Hay un batazo grande al jardín derecho, atrás, ahí va el jardín derecho, se pega la cerca y la bola se fue de jonrón. Cuadrangular de Omar Linares. La boca por el jardín derecho y pone arriba en el marcador a Pinar del Río, ahora 7 carreras por 6. Este es el tercer jonrón de Omar Linares en el campeonato, su carrera impulsada número 11. Su número 316 en Series Nacionales, en 14 campañas. Se ha ido arriba a Pinar del Río con este jonrón de Omar Linares. Y viene Daniel Lazo. Patazo alto, largo, el center field, va atrás, se va, y jonrón por el center field. ¡Qué batazo! Por el center field, la botaba la pelota Omar Linares. ¿Cómo está? De 4-4 tiene hoy. Bien, ¿dónde metió la pelota? Batazo elevado a lo profundo entre el left center. Se va. Jonrón de Omar Linares.
su jonrón número 351 en series nacionales. La carrera número 9 para el equipo Pinar del Río. Elevadísimo el batazo. Entró en el Epicenter. Casi a la segunda sección de gradas. Recibe ahí el saludo de sus compañeros. La tercera, la cuarta carrera que permite Fumero. Tiene un doble, un jonrón. En postemporada, en todos los playoffs, 3-14 con 24 jonrones. El hombre que más jonrones ha pegado. En postemporada, batazo, alto, largo al left field. Me parece que se va. Se fue al pecho. Jonrón de Omar Linares. Jonrón número 54 de estos playoffs. Kilométrico al techo y de ahí a un árbol que hay detrás. Jonrón número 385 de Omar Linares en series nacionales. Y el número 25 que él conecta en series de playoff. Es el que más ha pegado en playoff, su segundo en estos playoffs. Lanzamiento alto, no lo perdonó. Quisiera verlo con la cámara del center. Ahí se pega Cutiño.